Pelota favorable para el Atlante, centro al área, pasó el balón, ¡chocó! Le pega de zurda, ¡gol del Atlante! Minuto 39 de partido, no socó, pone adelante al Potro, 1-2 sobre los Dorados en el norte de Culiacán. Estaba muy bien ubicado, increíble que llegue la pelota a esa zona, pero esta es otra historia para el camerunés que tiene su cuarto gol de la campaña, que ha intentado, que ha encarado por el sector de la derecha. La jugada viene desde el otro sector, Emilio, en un saque de manos, una pelota larguísima, que es increíble que le llegue, la marca es muy mala. Pero la malísima la marca de la está defensa distraído. De Dorados, ¿eh? Está toda la perra de Lumaya. Buena pelota para el Atlante. Se metió al área, toca por arriba de Arcerbio. Luego llega otro compañero a empujarla. ¡Gol del Atlante! Otra vez es Patrick, no socó. Hace su segundo gol de la noche. Y ya es el sexto para el Atlante, que gana 3-6 como visitante en Culiacán. Se desfondó Dorados, Emilio. Todavía con el 3-4 luchaba, tenía la pelota, pero el quinto y el sexto terminaban por matarlos atrás, nunca se terminaban por parar bien. Aquí el arquero sale a checar un poco la pelota que por las alturas. La potencia para buscar la portería de Felipe López. Viene el Atlante, aquí está Fernando Fernández, el queso. Aguanta y toca muy bien para Wilber Rentería, que se suma al ataque. Patrick Soco por derecha, se le mueve el lateral y le hace la pasada y un desvío. ¡Cántela conmigo! ¡Gol! Campa apareció. Y total que de esa manera se salvó el Atlante. Apuesta en vivo en caliente.mx. El empate para el Atlante y Cafetaleros es de más. ¡Sí, señor! ¡Golazo! ¡Gol! Buena la participación de Diego Cortés. A eso lo metieron. E hizo buena la primera que le cayó. Otra vez, Fernando Fernández abriendo para el de Camerún. Levanta el servicio. Muy cerrado, cuidado, ¡gol! ¡Gol! Daniel Amador. Con este servicio, cabezazo de Calvo. Salida de Vélez. Allá viene la contra, el ecuatoriano. Y atención que se viene en gol. Y sacó el portero. Y ahí está en gol. ¡Gol! ¡Gol del Atlante! Lo hizo. Te digo una cosa, Richard. El Puebla con un empate ya se olvida del descenso y a pensar. No, el trabajo del profe Mesa. Fenomenal, ¿no? El partido que da en Monterrey el otro día es muy cercano a lo perfección. ¡Yo soco! ¡Gol! ¡Gol tardío, pero gol del camerunés! Tiene como un minuto el Atlas. ¿Podrá? ¿Qué dices? Pues qué buena jugada hace. Ahora sí que individual, llevándose la pelota, quitándose adversarios. Y la definición me llamó la atención. Era la única posibilidad, parte interna, buscar el segundo palo. Y lo hace de muy buena forma, ¿eh? Gran gol. Tiene un minuto el Atlas. Dos, tres. Vámonos, bien, buen gol, ¿eh? Gran jugada. Apertura para Serge, no socó. Quiere ir a la raya de fondo, llegó. Centro atrás, remate adentro. De primera la garra.